Pues Arnaldo Tegui, bon dia, egunon. Bon dia, egunon. I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, Arnaldo, com t'ha canviat la teva vida, el fet de que estiguessis inhabilitat políticament? Bueno, yo creo que, en definitiva, nunca me he sentido inhabilitado políticamente, ¿no? Pues porque, en definitiva, yo me considero un militante político y lo que puedan decidir o no en un momento y en una coyuntura determinada los tribunales españoles, pues es relativamente y afecta relativamente. Sí que es cierto que no he podido presentarme a las elecciones autonómicas o a otro tipo de elecciones, pero es evidente que al final los tribunales europeos han puesto las cosas en su sitio, han demostrado que tuvimos un juicio particularmente injusto con un tribunal no imparcial y ha quedado meridianamente acreditado pues lo que siempre decimos, es que las tribunales en el Estado español, pues en definitiva poca justicia podemos esperar los independentistas vascos, catalanes, gallegos o incluso las gentes de progreso en el Estado español, ¿no? Diries, Arnaldo, que l'independentisme basc en aquest sentit va quedar reforçat o debilitat davant d'una inhabilitació com la teva? Yo creo, aquí se hace muchas veces el debate sobre que las encuestas, el independentismo no crece, etcétera, ¿no? Bueno, yo no creo exactamente esto, ¿no? Pero yo hoy me pongo un poco en la piel de lo que está pasando el presidente de la Generalitat, ¿no? En el disparate que supone que pueda ser relevado de su cargo alguien elegido democráticamente por una pancarta que pide la libertad a los presos políticos. No quiero ni pensar qué ocurriría si esto se diera en otras latitudes geográficas y políticas, las cosas que tendríamos que escuchar, ¿no? Pero esto nos sirve también para ver en qué tipo de Estado vivimos, ¿no? Y ahí es donde tienen dificultades aquellos que proponen que el derecho de autodeterminación es un derecho inusual y que la independencia no tiene sentido. Vivimos en un Estado en el que el jefe de Estado, designado por un dictador llamado Francisco Franco, vive en una monarquía árabe acusado de graves casos de corrupción. Bueno, seguimos soportando la herencia franquista de la designación de jefe de Estado en lo que es su hijo, Felipe VI. Bueno, sabemos ahora que la policía del Partido Popular se ha habilitado como policía patriótica para desactivar pruebas en contra del Partido Popular. Usted imagínese si estas cosas se las hacen ellos entre ellos, ¿qué no harán con nosotros y con nosotras, ¿no? Un Estado con un déficit brutal, con un déficit que va a aumentar, un déficit que es imposible de pagar y que además utiliza la judicatura para perseguir disidentes políticos, ¿no? Entre otras muchas cosas. Yo creo que el independentismo me parece que va a crecer y va a crecer en todas las latitudes. Yo soy independentista y no es que nosotros seamos independentistas y otros no. Los otros son dependentistas. Es decir, los dependentistas lo que quieren es que decidan por nosotros estados como el que acabo de describir. També són independentistes, Arnaldo, les forces independentistes a Catalunya, perquè sense una o l'altra no poden governar, almenys tal com estan les coses ara. Com veus tu l'independentisme català? Ho dic també per les disputes o, per exemple, per la manca de coordinació o d'acord de donar una resposta unitària a la sentència que pugui sortir-ne del Suprem. Sí, yo creo que por pura lógica lo que se debería de proceder es a dar una respuesta de carácter unitario a lo que pueda suceder hoy con el presidente de la Generalitat, con el que me solidarizo públicamente, ¿no? Y yo creo que eso exige, frente a quienes creen que la represión y la coacción son la solución a los problemas políticos, creo que la democracia es la solución a los problemas políticos, las vías democráticas, y que las cosas se resuelven de una manera civilizada votando, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo esto debería de ser también un acicate para que se dé una respuesta unitaria, ¿no? Yo creo que el pueblo catalán va a vivir esto como una humillación más, como un disparate más. Es que estamos hablando de que se va a proceder a la destitución de un presidente de un gobierno en Europa por haber puesto una pancarta, un delito gravísimo. Yo sé que algunos juristas tratan de, en definitiva, defender esta posición diciendo, no, es que mire usted, es que se trata de un delito de desobediencia. Y yo les digo, oiga, y quienes no han cumplido, por ejemplo, yo no he sido estatutista, pero
el Estatuto de Guernica durante 40 años, no han desobedecido la propia ley orgánica que ellos elaboraron y no he visto que hayan inhabilitado a nadie, ¿no? Me parece que en estos momentos es un granito de arena más para ver en qué tipo, de qué naturaleza es el Estado en el que nos obligan a vivir, ¿no? Arnaldo Otegi, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Que vagi molt bé.